Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing. Yeah. Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Tres para Todo. Hoy estamos con el Jobao y el Mugen, están en la avenida del SS y con otros dos SS por ahí atrás. VS, perdón. Pesado. Bueno, os cuento, este es el primer VS 2 Pro. Bueno, porque le hemos cambiado las manguetas al 2. Eso es, lleva las manguetas. Lleva el tren delantero quitando caja de diferencial. Como podéis ver, lleva las manguetas de bolas, que es lo que viene en el VS2. Lleva los palieres. Sin homocinética, con. Con Universal. Eso. Y llevamos los trapecios también inferiores del VS2. Nos dieron la opción de coger el kit completo, ¿vale? A un precio muy razonable y hemos decidido pues ponérselo y probarlo. De momento se lo hemos puesto, nada más que lo hemos probado una vez en el patio. Y esta va a ser su primera prueba de estreno. No puedo deciros mucho si esto está bien, no está bien, es mejor, es peor. Todavía no lo sé. En principio, lo que se ve es que la dirección, aparte de tener la rueda exterior un poquito más de giro, es que tumba más, inclina más. Inclina eso. Inclina más lo que es el ángulo de rueda. Y así, cuando haces así, te apoya entero. Espera que se me gira. Sí, cuando va así, se supone que apoya más, tenemos más agarre. Vamos a probarlo. No he hecho vídeo del montaje porque la verdad es que tampoco hay mucho que hacer de vídeo. Tuvimos que taladrar porque los pasadores no funcionaban. Bueno, pequeñas cosillas. Pero vamos a hacer un vídeo del coche, vamos a probarlo. Y también nos quería hacer una pequeña intro. Hemos venido para que entrene mi hijo con el Mugen. Tenemos aquí el Mugen de mi hijo también, que vamos a hacer una pequeña intro. Vamos a hacer una especie de miniserie durante toda esta semana, ya que va a ser su primera carrera en competición en el Regional de Madrid, en la pista que suele correr el Bugiland. Podéis buscarlo por ahí en internet, la carrera Fuencarral. Y bueno, y hoy va a entrenar. Vamos a ponerlo a punto durante toda la semana el coche, intentar dejarlo fino para que vaya lo mejor posible en la próxima carrera del Regional de Madrid, en Fuencarral, en el circuito de Fuencarral y Bugiland. Así que ya no vamos a seguir con esto, vamos a ir con la prueba. Apunta, esta cosita cuesta casi el doble que este. Bueno, el transponder, sí, bueno. Bueno, vamos con ello y vamos a probar el coche, que es a lo que hemos venido y es lo que queríamos grabar hoy. ¿De acuerdo? Aparte de entrenar un poquito. Luego tiene esto con una power bank. Claro. Siempre lo llevas cargado. En el momento que te quedas sin pila, le da y ya empieza a cargarte, ¿sabes? Coño, y siempre la tienes cargada, tío. Raro es que te quede muy raro. Sí, que y te dura. Ya hemos vuelto. Aquí está con la prueba. A ver si alcanzas el otro juego. Uy, cierra más, tío. Es que cierra más las curvas. Joder. Oye, pues me se nota, ¿eh? Ahora me entiendes por qué me derramo. Anda, corre a por ahí. Venga, y lo grabo ya, que estoy dentro. Desde abajo, sí. Pues no he visto el neumático, ¿eh? Me va un poquito para el lado. Los brazos del 2. Es un poco difícil. Aquí me voy alejando para grabaros el salto. Opa.
Bueno, estamos ya de vuelta, ya hemos vuelto. Estamos con, como podéis ver, con el sistema de manguetas, que también incluye lo que es un Universal Drive Shaft delantero. Tengo que agradecer mucho desde aquí a Manny de RC Garage, que es el que me estuvo comentando la opción de hacer esta conversión a VS2, ¿vale? Convirtiendo así en el primer y quizás único VS2 Pro. Digo, quizás único porque de momento la casa todavía no ha confirmado que va a sacar una versión Pro del VS2. Así que de momento, aunque ya lleva algunas cosas, incorpora algunas piezas de la versión VS2 que lleva el Pro, como es la mariposa delantera de aluminio, la parte trasera de los hinge pin, de las placas de convergencia son también de aluminio 70-75, tanto adelante como atrás. Pero la mariposa trasera es una mariposa normal y el chasis no es el 70-75 del VS2, ¿de acuerdo? Esas son las, digamos, las cosas más, las piezas, varias piezas de carbono que lleva la versión VS Pro. Conclusión de esto, me ha gustado, pero todavía no estoy seguro. He notado diferencia desde el primer momento, o sea, tengo que decir que la conducción es diferente. A ritmo normal apenas se aprecia. Cuando uno empieza a apretar, uno se da cuenta que el coche, primero, apenas tiene holgura, o sea, eliminamos bastante holgura de la mangueta, sistema mangueta, portamangueta, que sí tiene un poquito, aunque no es algo que afecte mucho la conducción. Lo que sí he notado, bueno, esto para todos los que habéis aguantado hasta aquí, que es el final del vídeo, lo que sí he notado es que me permite ir muchísimo más agresivo en las curvas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entro y acelero, el coche desliza, pero desliza de una forma mucho más controlada. O sea, el derrape que me hace para colocarse antes de utilizar estas manguetas con las que traía la versión VS, tendía demasiado a pinzarse, ¿no? A hacerme un trompo directamente de 180 grados. Mientras que ahora me permite salir de la curva controlado, deslizando, haciendo un power slide y controlando muchísimo más la dirección gracias a las manguetas. ¿Merece la pena? Pues no sé qué deciros, sinceramente. Yo donde más he notado es cuando realmente voy agresivo con el coche, he notado una diferencia mejor. En uso medio apenas se aprecia, incluso algunas curvas me daba primero a primera la sensación de que abría más la curva. Pero sin embargo, si uno controla un poquito el acelerador, el paso por curva yo creo que es más rápido y sobre todo la salida. Bueno, tanto entrada como salida, es que realmente si uno conduce de forma agresiva le deja deslizar un poquito, yo creo que es más efectivo con las manguetas estas de bolas que con las manguetas portamanguetas normales, aunque necesito más tiempo, necesito más pruebas para realmente llegar a una conclusión definitiva. Así que de momento aquí os lo dejo. Lo que sí os quiero decir, ¿merece la pena invertir lo que cuestan las piezas? Todo lo que serían las piezas, más, sobre todo, lo que más sube del precio son los palieres, ya que los que trae de serie no valen, pues yo sinceramente creo que no merece tanto la pena, al menos que uno quiera ir al circuito a competir, no merece tanto la pena invertir. Si invertimos es porque realmente queremos mejorar algo de tiempo, que seguramente algo mejoramos, o eso creo, a día de hoy, creo, pero no es una cosa bárbara que justifique unos 100 euros de inversión para hacer la conversión. En este caso, gracias a mi amigo Manny, la conseguí de forma mucho más económica. Estoy hablando de 49 euros, me salió, gracias a Manny de RC Garage, que de hecho tiene el VS2, tiene varios jobaos. Bueno, tiene una colección de jobao tremenda, y de Traxas, y de Arma, y de Serpent, tiene de todo. Os recomiendo su canal también. Lógicamente, también recomiendo todos nuestros canales amigos, tanto RC España, Chure24RC, Alex, que es RMRC Galicia, etcétera, etcétera. Algunos seguramente se me olvidará, Team Gaba, Gavia, Sergip, no sé, todos los que somos así, que hacemos un poquito a piña, os lo recomiendo. Deciros, me ha gustado. Invertir en ello para hacer una modificación no creo que sea tan necesario, sinceramente, al menos que queráis, pues eso, sacar hasta
hasta el último milisegundo del coche, entonces sí que puede ser una opción. De todas formas, como he dicho y repito, tengo que dedicarle un poquito más de tiempo, que esta semana va a ser un poquito difícil. Ya os remito que esto lo subo ahora, ya es última hora casi, y mañana, o sea, hoy ya, en unas cuantas horas, vamos a estar entrenando en el circuito donde se celebra el Boogie Land con el Mugen, que también va a haber muchas novedades, y esta semana se la dedicamos enteramente al Mugen y a la primera carrera. Es más, vamos a intentar hacer un directo de la misma carrera, si podemos, a ver si lo conseguimos, si YouTube nos deja, y de esa forma, pues mandar todo un directo de la carrera, de qué tal se nos da. Ya os digo, sin compromiso, puede ser primero, último o donde sea, o no llegar ni a acabar la carrera, pero da igual. Yo no sé. Bueno, tú te tienes que ir a dormir para entrenar mañana, así que ya. Yo también. Yo me voy ahora mismo. Termino esto y nada, chicos, ya os digo, mañana volveremos. Esta semana va a ser muy intensa por el tema ese y tenemos muchísimas novedades más. No os perdáis, tenemos varios hiper más que están aquí. Uno acaba de llegar, que ya os lo enseñaré. No es despista. Uno acaba de llegar, ya os lo enseñaré. Otro viene de camino, que y bueno, y algún HPI que también viene de camino. Solo una cosa, 9. Ya está, 9 más. Tú eres un chivato. Sí. Ay, pues eso, ya os digo, vienen muchas cosas de camino, cosas interesantes, cosas buenas. Perdonar el desorden, pero como estamos preparando todo, está la taza de café por ahí, está un poquito todo. Muchas gracias por apoyarnos, seguir así, suscribiros, darle like y no os perdáis nuestra primera carrera, nuestra primera experiencia de mi hijo de 10 años en competición. Adiós.